días a todos. Sí, estamos comenzamos en realidad hace 48 horas con la instalación del trailer sanitario. Estamos con el equipo del centro de atención primaria, estamos con la coordinadora, la señora Mariela Lora, y con la administrativa Julieta Peláez. Ellas son parte de este equipo que van a estar de 9 de la mañana a 17 horas hasta el 5 de octubre, pensando sobre todo y afirmando la idea que siempre la prevención es dentro de los pilares más importantes para la salud. Por lo tanto, estamos trabajando sobre las vacunas. En este tráiler contamos con todas las vacunas, vacuna antitetánica, vacuna difterica, todas las vacunas de calendario y la vacuna antigripal. Muchas veces es sabido y es comentado que la gente habla sobre la vacuna antigripal porque en un tiempo determinado, hace un tiempo atrás, sobre todo antes del 2010, se decía habitualmente que había una época determinada para vacunar, cuando más temprano mejor, sobre todo entre marzo y abril o mayo. Y bueno, hoy en día fue cambiando toda la conducta epidemiológica y sabemos que el virus de la gripe circula todo el año. Lo hemos tenido en propia experiencia unos años atrás nosotros cuando tuvimos un brote entre noviembre y diciembre. Por lo tanto, invitamos a toda la gente que no se haya aplicado la vacuna antigripal, que puede acercarse al tráiler y ponerse la vacuna antigripal. La persona que se debe vacunar es, como siempre, las personas con factores de riesgo, los mayores de 65, las embarazadas, los menores de 2 años, y todos aquellos con factores de riesgo, diabéticos, enfermedades pulmonar obstructiva de crónica, diabetes. Las chicas tienen particularmente en el mismo tráiler el manual donde están todas las indicaciones, y a la par ella, con la experiencia de todo haber trabajado en las campañas anteriores, tienen la formación y la información para darle a la gente con respecto a la vacunación. Después, sobre el calendario, invitamos a aquella gente que normalmente nosotros tenemos un tiempo determinado en el que se vacuna en el hospital, que es nuestro sistema de vacunación habitual, en el servicio de vacunación. Con esta campaña lo que hacemos es darle más horario a disposición de la gente, que puedan acercarse y de esa manera ampliar el servicio para que la gente pueda acercarse y vacunarse. No quiero dejar de olvidar, olvidarme también que en realidad hoy están presentes Mariela y Julieta, pero van a colaborar todos los administrativos de todos los centros de atención primaria de salud. Esto con respecto a vacunación, y después también me gustaría hacia adelante informarme a la gente que estamos programando una campaña de HIV sobre el testeo, que también va a seguir a continuación de esta, y de otra enfermedad de transmisión sexual que estamos gestionando, el test rápido de sífilis. Por lo tanto, el tráiler a continuación de esto más adelante va a estar también en nuestra plaza, para todos aquellos que sean gustosos y que quieran saber realizarse un testeo con respecto a enfermedades de transmisión sexual, también próximamente vamos a estar con el tráiler en esta sala, en esta plaza, como siempre, haciendo ese otro evento. Sin duda, lo que creo que la gente está informada es con respecto a que es uno de los pilares más importantes y que está totalmente en evidencia sobre el impacto que tiene sobre la salud cuando la sociedad está mejor vacunada. Eso no tengo ninguna duda. Lo que sí, nosotros como gestores de salud, de la salud sanitaria de nuestro pueblo, y ustedes como también parte periodística, tenemos que no descansar ni bajar los brazos con respecto a informar permanentemente, informar y concientizar y trabajar sobre la conciencia de lo importante que es vacunar, no solamente a nuestros hijos, sino también, como hoy me informaba Mariela, también tenemos vacuna disponible para hepatitis B para los adultos, la vacuna antitetánica, que no hay que olvidarse que el tétanos también es importante prevenirlo, porque cuando pasan después de
menores de 10 años uno tiene que revacunarse, y a veces uno se expone a tener tétanos si no está bien vacunado en tiempo y forma. Y también es importante saber que la hepatitis B también es una de las enfermedades que se transmite a través de enfermedades de transmisión sexual. Por lo tanto, también es otra vacuna que está a disposición en el trailer y que invitamos a todos aquellos que quieran ser gustosos a participar de más eventos preventivos y una comunidad más y con mejor prevención. Si son pequeños, con libreta sanitaria. Todos aquellos que tengan libreta sanitaria, en el caso de no tener libreta sanitaria, Mariela tiene a disposición un certificado que acredita la vacunación para que la guarden y tengan su registro correspondiente.